coincidí por una fiesta hace casi 10 años. Fui con unas amigas, en sí fui por otro chico. cuando llego allá, bueno, él me conoció, pero yo sinceramente hasta el día de hoy él me dice, no me acuerdo de esa noche de haberlo visto. Pero bueno, hasta mi amiga, la que me acompañaba, me decía que sí, que lo había visto y que andaba ahí dándome vuelta. Y bueno, un día hicimos una joda, me acuerdo, y bueno, se llenó de gente. Y vi una morocha ahí y digo, ¿y esa quién es? Pero bueno, ese día no me dio bolo. No nos conocimos ese día, yo sí la veía. Y bueno, con el tiempo dio la casualidad que vivíamos cerca. Y bueno, a través de las redes sociales y todo eso, la pude contactar. Cuando me encontré empezamos a hablar, pero nada, se habrán pasado meses, sí, bastantes, hasta que nos vimos una vez que, bueno, me cité en un lugar y nos vimos porque dio la casualidad que él vivía a 4 cuadras de mi casa, que no sabíamos, y yo al gimnasio que estaba a la vuelta de la casa de él. Así que salí del gimnasio y nos vimos por primera vez. Es súper gracioso, o sea, es todo lo contrario a lo que soy yo. Él es re sociable, siempre, viste, está con sus chistes, con sus locuras, con sus cosas. Y yo quizás soy más tranqui en ese sentido. Igual a veces, bueno, si lo conoces, sí, a veces medio serio todo, pero después nada que ver. Y Dalma es una persona que siempre está superándose, que siempre es una persona que no se queda conforme con nada, que siempre le va a buscar el lado bueno a las cosas y va a pelear por eso. Es una mujer con un gran corazón que yo valoro mucho y que a mí me ha ayudado montones de cosas y me sigue ayudando. Es una persona para mí de fierro y que sé que es una gran compañera y que yo deposito toda mi confianza en ella. Compañero. Cuando, bueno, yo lo conozco a él, había terminado la escuela y, bueno, había empezado la carrera y en lo que él más me acompañó fue y lo que me apoyó en el estudio. O sea, siempre respetando mis tiempos, acompañándome, porque yo estudié en Córdoba, así que él siempre iba, me acompañaba. A veces me ayudaba a estudiar, aunque no entendiera nada, me ayudaba. Y nada, en eso súper compañero. Más que en eso, en todo, en el trabajo, en la vida, en todo. Reunión para que, o sea, con mi familia y su familia, y ahí es cuando me lo propone, se arrodilla, me dice sus palabras, todo, y me propone que si me quería casar con él. Así que de ahí fue para mí algo que increíble, o sea, no lo podía creer, igual súper feliz, o sea, fue algo inexplicable. No bueno, sé. Amor, tantos años juntos, algo que en algún momento iba a suceder, y tarde o temprano. Así que quiero que sepas que mi amor por vos es incondicional. Pase lo que pase, siempre voy a estar a tu lado. Te quiero proponer algo. Que si quieres casar con vos. Para mí es el amor de mi vida. You are my universe, and I just want to put you first. And you are.
I lie and look up at you. I feel like for the first time in the